El mensaje de Esteban, Hechos capítulo 7, versículos del 1 al 53. En este pasaje tenemos una exposición histórica por parte de Esteban respondiendo a aquellos religiosos que estaban determinados a callar su voz. Dice la Escritura que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Pero nosotros, al leer el mensaje de Esteban, lo que encontramos es un poco de dificultad de discernir cuál era su propósito, ya que en el versículo 51 parece que abruptamente Esteban va hacia una conclusión y se dirige directamente a su audiencia diciéndoles que deben arrepentirse y dejar de resistir al Espíritu Santo. Ahora, preguntándonos cuál es el propósito, cuál es el mensaje de ese informe histórico que dio Esteban, lo que vemos es que, entre otras cosas, repite un argumento que ya dio Jeremías en su libro, el profeta Jeremías. Y el mensaje es que Dios no puede ser manipulado ni por una geografía ni por un templo. Si bien Dios había dado una tierra prometida y había llevado a su pueblo allí, si bien Dios había establecido Jerusalén y el templo como el lugar de adoración, eso no quería decir que esos judíos, fariseos, sacerdotes, saduceos, etcétera, etcétera, que estaban en el templo y en Jerusalén, no quería decir que ellos fueran fieles o que agradaban a Dios. Dios trasciende cualquier geografía, Dios trasciende aún el templo, como el Señor Jesús dijo, llega la hora en que Dios ya no será adorado aquí y allá, sino en espíritu y en verdad. Así que nosotros igualmente no reduzcamos la persona de Dios a nuestra tradición o detalles de la iglesia donde hemos crecido. Dios es más grande. Dejémonos llevar por las enseñanzas de la Escritura. Dejémonos llevar por una fidelidad sincera a Dios, a su palabra, y no por el lugar donde estamos, la iglesia que asistimos o la tradición o denominación particular en la que hemos crecido. Que el Señor nos ayude.